¿Cómo te ha ido ahora en diciembre? Lo bien que te ha ido, ¿qué es lo que estás haciendo ahora que en tu swing exactamente que te está ayudando mucho ahora, especialmente al final de la temporada? Bueno, yo creo que obviamente trata de hacer la cosa más corta, trata de solamente tirar la mano hacia la pelota más rápido, ¿me entiendes? No trata en meterla a 3.000 kilómetros, ¿me entiendes? Trata de hacer la cosa muy suave y me ha salido mejor. Hablando de Berrío, ¿cómo te ha impresionado Berrío, y qué tú crees que cómo ha sido la ayuda, ¿verdad? Que nos está dando en estos momentos. Bueno, yo creo que obviamente es un excelente pitcher, ¿me entiendes? Y nos ha ayudado bastante, ¿me entiendes? Y yo sé que todavía falta más, ¿me entiendes? Y yo sé que nos va a seguir ayudando y va a seguir trabajando fuerte, como siempre, un fajador, y seguir compitiendo del primer línea a ganar. Ayer entrevistaron a Teo, que estaba hablando muy bien de la confianza que tiene el equipo ahora mismo. Ella quiere saber sobre, en tus palabras, qué la confianza que tiene el equipo y en qué nivel tú la pones, esa confianza que tiene el equipo ahora. Bueno, yo creo que yo la pongo al 100, ¿me entiendes? Porque cada uno de nosotros llega aquí siempre confiando en otro. Si tú fallas un turno, por lo menos con el otro, oye, ¿sabes? Como al trabajo por mí, ya yo lo fallé, traté de hacerlo tú, ¿me entiendes? Yo creo que esa es la confianza que tenemos y más unido ahora también, ¿sabes? Como los juegos. Nosotros estamos más unidos porque los juegos nos están llevando a eso, a tratar de confiar entre nosotros mismos y tratar de ser mejor cada día. Obviamente vimos el cambio de uniforme, de camisa que tuvieron tú y Donaldson ahora mismo. Ella le gustaría saber de quién fue la idea y lo que hablaron ahí, el momento que compartieron ahí. Bueno, yo creo que obviamente ayer yo le pedí una camiseta y él me pidió una camiseta y yo le dije, bueno, vamos a hacerlo después del juego, mañana, y lo hicimos después del juego ahí afuera y, ¿sabes? Lo que me dijo, que me mantenga enfocado y que siga trabajando fuerte. Viniendo de una persona como Donaldson, que ya ganó el MVP, ¿cómo se siente los comentarios que él fue bien vocal ayer? Le dijo que tú deberías ser el MVP de la liga. Bueno, yo me siento muy bien, ¿sabes? Venir de una persona que ganó el MVP aquí, excelente, excelente pelotero, ¿me entiendes? Uno se siente bien contento y venir de una persona que tú lo viste, tú en liga menor y siempre te daba consejo, yo creo que me siento muy bien. Hablando un poquito de Bo, obviamente otro jonrón hoy, él cada vez que lo entrevistan, pues siempre dice que no es un bateador de jonrón, pero pues sigue, tiene 26, ¿qué tú crees de eso? Bueno, yo digo que obviamente él todo el tiempo ha dicho que él no es jonrón, que él no es un bateador de jonrón. Pero yo creo que, ¿sabes? La forma que él batea, yo sé que yo vengo con él jugando desde hace mucho y yo sé que él va a dar mucho jonrón. Pero él se considera que no es un jonrón, un bateador que da jonrón. Ahora mismo que estamos corriendo para lo de Wild Card, la carrera de Wild Card, ¿qué tan importante es la unidad para mantener ese nivel de confianza para el equipo? Bueno, yo creo que tenemos que estar al nivel, ¿sabes? Todo el mundo en conjunto, ¿me entiendes? Porque si perdemos un juego, perdemos el equipo completo, no solamente que por ejemplo, perdió Toronto, no, un equipo, ¿me entiendes? Y yo creo que nosotros somos la persona que si alguien falla, nosotros vamos y le decimos, oye, levanta la cabeza, vamos, que todo va a salir bien y nos mantenemos enfocados. La manera que los equipos nos están respetando, ¿verdad? Que no, con el caso de Minnesota, el respeto mutuo que hay, lo que estamos hablando, eso es un factor que ayuda también a la unidad, ¿verdad? La unidad de este equipo y cómo los otros equipos nos juegan a nosotros. Bueno, yo creo que el respeto viene como ellos ven, como nosotros somos el hogar, ¿me entiendes? Y como siempre nosotros paramos boxeándonos nosotros, tratando de animar al pelotero, sea el pitcher, sea el bateador, ¿me entiendes? Yo creo que todo eso viene de lo que uno hace en el dugout.